Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a nuestro espacio de Las Peñas. Cuando pasan 7 minutos sobre las 7:30 de la tarde, comenzamos nuestro programa del día de hoy. Un programa que, como es habitual en este tiempo estival, es actualidad las peñas populares, como son las de nuestra ciudad, que están colaborando año tras año con el Ayuntamiento de Córdoba, con esa organización de tantas y tantas verbenas populares como lo hay a lo largo y ancho de la geografía cordobesa. Pero también vamos a hablar quizás de la verbena popular maratoniana, porque son exactamente 16 días de verbenas y la organiza, como no, la Federación de Peñas Cordobesas. Y hoy visita nuestros estudios un hombre que lleva ya años en la Junta Directiva de la Federación de Peñas, pero que sin embargo en esta nueva legislatura de 4 años, pues estrena cargo, como es el cargo de vocal de Feria y Festejos. Es Antonio Sánchez, al cual le damos la bienvenida. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué pasa? ¿Que cómo te va tu nuevo cargo en la Federación? Hombre, ahora mismo me va bien, lo presente. Con la colaboración de todos los compañeros, que estamos liados con lo de la verbena, que es el primer acto que en sí se puede decir que voy a hacer. Pero como tú bien lo has dicho, el tiempo que llevo, algo se pega. 16 días, Antonio, ¿no son muchos días? Sí, yo lo veo un poquito excesivo el número de días de verbena. Pero aquí lo que pasa es que como el marco es un marco tan bonito, en el cual señala de mucha gente que viene de fuera, pues entonces pues puede ser que se le dé unos poquitos días más de como una verbena normal y corriente. Estamos viendo el programa de actos, 16 días, numerosos artistas, academias de baile. ¿Con qué presupuesto cuenta la Federación de Peñas para esta edición? El presupuesto, así a bote pronto no te lo puedo decir, pero que el presupuesto es bien alto. Y aparte, ¿tenéis colaboradores o patrocinadores? Sí, hombre, normalmente, como tú bien sabes, con la Federación de Peñas pues colabora. Normalmente casi todas las firmas que vienen durante el año pues colaboran en la verbena. Sí, y el Ayuntamiento, me imagino que es el organizador y patrocinador de todas las verbenas, nos monta el escenario, nos monta los módulos. Aparte de que nosotros ya, en fin, adornamos aquello, le damos otro poquito. Hay una cosa que preocupa, y más en este tiempo estival, y es el horario de estos acontecimientos populares. ¿Qué horarios tenéis marcados? Normalmente el horario tenemos el mismo que tienen todas las verbenas. Los días laborables se puede ir hasta la 1 de la madrugada, y entonces las vísperas de fiesta, viernes y sábado, hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. Vamos a hablar con Antonio Sánchez del amplio programa, pero antes de decirle a ustedes, los artistas que van a intervenir en esta 16ª verbena popular Virgen de los Faroles, en ese recinto, como ha dicho Antonio Sánchez, emblemático como es el Triunfo de San Rafael. También hay el maratón de dominó ya característico. Pues sí, llevamos ya con este, va a ser el 8º maratón de dominó, en el cual ya aprovecho la oportunidad que me has dado y que me has brindado para animar a las peñas de que a partir del día 2, pues puede hasta el día 7, pues pueden ir a inscribirse allí mismo en la verbena. Pues ya lo saben, queridos amigos peñistas, a partir del día 2, del próximo día 2 de agosto, hasta el jueves día 7, inscripciones para ese 8º maratón de dominó de la Federación de Peñas con motivo de la verbena popular Virgen de los Faroles. Vamos a hablar de canción española, de academia de baile y, como no, de esa noche flamenca. Pero antes vamos a mostrarles a ustedes un reportaje de otra de las verbenas populares que se han venido celebrando el pasado fin de semana, concretamente la verbena de la Merced, en esos terrenos de Lepanto. Allí estuvimos para coger el baile de la Academia de María la Chata. Oh!
Pues esta era la actuación de la Academia de Baile de María la Chata en esa verbena popular de la Merced. Vamos a seguir hablando con Antonio Sánchez, vocal de Feria y Festejos de la Federación de Peñas, para que nos hable de esa verbena popular Virgen de los Faroles. Comenzamos el sábado día 2. ¿Qué espectáculo va a ofrecer? Por el sábado día 2 hay un buen plato fuerte, porque hay dos premios de canción española de aquí de Córdoba, como es María José Romero y María Luisa España. Aparte de eso, está la Academia de Baile Ana Rodríguez y el grupo musical Oro y Plata, que hacía ya unos poquitos años que no estaba en la verbena. El domingo día 3, canción española. En canción española tenemos el domingo día 3 Cristina Rizo, María del Carmen Abad, que esta muchacha, sí, lo que tengo que decir que a última hora pues me llamó diciéndome que no podía actuar porque esta muchacha también va con una orquesta. Con una orquesta. Y entonces pues la hemos sustituido por Rosario Córdoba y Carmen Pérez y la Academia de Baile Salud Millán. Uh-huh. Nos vamos al lunes día 4, canción española. La cordobesita, Isabel María España y Lola Torres, y al baile y la Mónica Frajero. Martes día 5. Pues en canción española tenemos a Vanessa Ruiz y Antonio Serrano, y en Academia de Baile pues a Salud Millán. Y llega el miércoles día 6. El día 6 tenemos a Cristina Serrano, Carmen Porra y Estefanía Canales La Fami. Uh-huh. Y en la Academia de Baile Marina de los Llanos y María Victoria Martín. El jueves día 7. Jueves 7 tenemos a Inma del Río, Beatriz Zafra y Silverio Mermonte, otro primer premio en canción española, que fue el primer año que se hizo, y Silverio Mermonte, como tú sabes, y en la Academia de Baile pues Rosa María Soria. Y nos vamos a esa típica ya en esta verbena popular, como es la noche flamenca. ¿Qué vais a ofrecer? Bueno, pues la noche flamenca está bien cargada este año, porque tenemos al cante a Rosa de la María, tenemos a Jorge Virche, Antonio Mejía y Julia la Pescaera. A la guitarra tenemos a José Antonio López Canijo y Antonio Casares, y al el baile Rafael del Pino Queco. Yo creo que va a ser una noche para los flamencólogos divertida. Divertida, ¿no? Y llegamos al sábado día 9. Por sábado, como sabes, pues como ya hemos comentado, tenemos el maratón por la mañana, y por la tarde pues en canción española tenemos a Ana María, Carolina Caparró y Anabel Barbero. Es decir, que es sábado día 9. Los responsables de esta verbena no os mováis de allí, ¿no? Desde las 8 de la mañana. Normalmente yo creo que no. Creo, hombre, normalmente casi todos los años. Lo que sí que procuramos ya normalmente los maratones acortarlos. Agilizarlos. Sí, para que no duren hasta las 6 ni las 7 de la tarde. Para que a mediodía más o menos, y más con las calores que hacen allí. Aunque tenemos el río allá al lado. Pero no, pero hace calina. Por lo menos el año pasado hacía calina. Y nos vamos al domingo día 10. Pues el domingo día 10 tenemos a Juana Miralles en la Malena y Laura María, y en la Academia de Baile pues Eva Rojano. Comenzamos una nueva semana con el lunes 10, 11. Tenemos a Salud Alcalde, a Maite Adrián y Maribel Mantero al baile. El día 12. En Mercedes Álvarez y a Zahara María, y en la Academia de Baile pues Carmen Solís. Y vamos al miércoles. Miércoles tenemos en canción española Fátima Botelo y Carmen Lucía, y en la Academia de Baile pues Concha Vida. Y llega el jueves día 14, que para mí es otro día fuerte. Sí, pues tenemos a Rocío García, a Francisco Antonio también, otro primer premio. Uh-huh. Y tenemos el grupo musical a Lola y Ana, y a la Academia de Baile a Rafael del Pino Queco y Encarnación López. El viernes día 15, un día muy señalado para vosotros. Muy señalado y muy especial, como tú bien has dicho, porque tenemos a las 9:30, pues tenemos la celebración de la Santa Eucaristía ante el retablo, como es tradicional, de la Virgen de los Faroles. Y al cual, pues, este año pues le va a cantar con Rociero Amigos de San Lorenzo. Uh-huh. Esperemos que, ya que me das también la oportunidad, que así desde aquí le decimos a los peñistas que así llenamos aquello, toda esa calle, joder, la llenamos de... El año pasado estaba lleno, ¿eh? Sí, pero... Más que era ahí, ¿no? ¿Quién va a presidir la Eucaristía? Pues la Eucaristía, lo que pasa lo mismo que con la Academia de Baile y con todas las niñas estas que están de vacaciones y te tienes que volver loco haciendo números y quitando y poniendo. Y estamos buscando pues un párroco, un cura o un sacerdote, bien dicho, que a ver
que sí, tengan ustedes vacaciones. Más o menos lo tenemos en mente, que creemos que seguramente será el mismo de del año pasado. El año pasado fue... de aquí del cerro. Ajá. O si os falla ese, está también el padre Vilches, el dominico Vilches, que es conciliario de la Casa de Sevilla, que es un sacerdote que se presta... Pues muy bien, lo tendremos en cuenta. Y nos vamos a la noche, una vez concluida la Eucaristía. ¿Qué ocurre? Pues después tendremos a Aurora Barona, a Milagro de San y a Ana María González. Esta muchacha es nueva dentro del mundo este de aquí de Córdoba, porque es del Aral y fue finalista en este año pasado en Canción Española. Además, en Sevilla se ha llevado primeros premios y la muchacha, pues, encantadísima de venir aquí a Córdoba a cantar. Y la Academia de Baile de Jorge del Pino. Y nos vamos al sábado día 16, la reaparición de Paqui Torres. Paqui Torres últimamente pues está un poquito alejada de los escenarios porque, por lo visto, uno según, está trabajando en Málaga. Uh-huh. Entonces la localizamos y nos dijo que sí, que encantadísima de venir a la verbena y actuar. Y más, hombre, tratándose de la, no solamente de la sesión, de cualquier peña, que eso, pues ella siempre ha estado dispuesta. Lo que pasa es que ahora, que por problemas de trabajo, parece ser que está un poquito alejada, y desde aquí pues les mando un abrazo. Entonces tenemos a Sara Hernández y tenemos el grupo musical, que todos son fijos todos los años, que son los Rumbeños, que del mes de agosto dice que lo tienen tan completo que normalmente ellos siempre abren la verbena, pero este año casi la van a cerrar. Y a la Academia de Baile de Eva Rojano. Y finalmente ya se cierra el domingo 17. Con Sandra Sierra y Isabelita Rico. Y otra vez repite Jorge del Pino. Como verán, queridos amigos, a través de la voz de Antonio Sánchez, vocal de Fiesta y Festejo, un amplio programa de esta nueva edición, 16ª, de la verbena popular Virgen de los Faroles. ¿Qué destacarías tú de todo este amplio programa? Pues, hombre, yo destacaría la cantidad de niñas que hay, que yo espero que algún día que lleguen a hacer algo en el mundo, en este difícil mundo, porque es muy, muy, muy difícil. Y, hombre, por lo menos que todo salga bien, que es lo que esperamos todos. Pues normalmente hasta ahora ha estado saliendo bien. Yo vi sí que no llueva, porque es muy difícil, pero por lo menos lo que no hemos... Si puede hacer algo es neva, pero yo creo que no. Por lo menos que el programa salga a satisfacción de todo el mundo, entonces nosotros nos damos por satisfechos con eso, con que la gente se vaya contento y por lo menos lo que tenemos aquí delante, que salga bien, con eso nos damos por satisfechos todos los directivos. Otro de los temas que interesa, Antonio, es a qué hora empezarán todos los espectáculos. Normalmente darán comienzo a las 10:30 de la noche. Hombre, procuramos siempre que empiece a las 10:30. Porque, hombre, aunque hay mucha gente de vacaciones, otras personas están trabajando y al ser un día laborable, pues queremos que termine sobre la una de la noche, que es la hora punta en la cual el ayuntamiento nos da permiso para los días laborables estar en la verbena. Una pregunta, ¿a la una cerrar la verbena o solamente la actuación? Hombre, las actuaciones, que es lo que más molesta, ¿no?, a los vecinos, la música, el ruido. Hombre, después a lo mejor si está allí la familia sentada tomándose una cervecita, pues dentro de un buen ambiente no creo yo que pase como nada. Responsable de Fiestas y Festejo, nuevo en ese cargo que te ha dado Francisco Castillero, ¿qué tenéis en mente para el nuevo ejercicio? Hombre, en mente está como lo de todos los años. Ahora ya estamos liados con el concurso de Canción Española, que ya precisamente nos ha sacado un prototipo de cartel que se va a presentar precisamente, te lo digo a ti, primicia, para el día 1, que vamos a presentarlo en el ayuntamiento. Día 1 del mes de agosto. Exactamente, ¿no? Lo vamos a presentar en el ayuntamiento. Y ya sabes, peleándonos con las casas comerciales para que nos den dinero para que podamos llevar a efecto esto, y no quisiéramos que se nos cayera. Porque ya que lo hemos sacado a flote hasta ahora, ha tenido bastante éxito, pues yo espero que continúe. Yo me voy a permitir, en este amplio programa, como cordobés, me gustaría que hubieseis metido algún grupo de esas bellísimas canciones populares de Córdoba. ¿Por qué no tiene cabida en este cartel? No, lo que pasa que son muchos componentes. Y después, aparte de eso,
el cantar allí a ellos, yo qué sé, es una cosa que no... Ya en mente Paco, presidente, lo tenía en mente de contar con los grupos estos para meterlos aquí. Pero es que no sabemos tampoco cómo va a resultar esto, no sé si cómo lo va a aceptar la gente. Pero no por eso, porque es un recinto abierto. Y al ser un recinto abierto, a lo mejor las voces no llegan con calidad. Puedo deciros que, por ejemplo, lo que también vosotros organizáis, esa bellísima serenata de las noches de Córdoba, tienen cada año un exitazo tremendo, vamos, y el marco lo requiere. Sí, ¿no? Pero resulta que, como tú sabes, son en callejitas o en plazuelas, así, en las cuales están acotadas, como se dice, aquellos están silenciosos, van sin micro y sin nada, entonces guardan toda la gente un perfecto silencio que es de agradecer a todas porque les gusta esto, y entonces se oye bastante bien. Pero esto ahí, al lado de la carretera, y esto, pues entonces tendrían que esforzar, y como tú sabes que son ya personas mayores, hombre, no, la voz pues no es lo mismo que la de una gente joven, y entonces creo yo que se distorsionaría mucho la... Pues nosotros vamos a seguir hablando con Antonio Sánchez para ya afrontar la recta final, puesto que hay que decir que agradecemos a Antonio Sánchez su presencia en nuestro programa, porque hoy está en su trabajo y sin embargo ha hecho un alto en el camino para estar con nosotros. Y después de ofrecerle a ustedes la inauguración de la bodega de noches de Mi Ribera, que tuvo lugar en el Mesón de San Basilio, pues vamos a seguir con nuestro amigo Antonio Sánchez para ya dar los últimos toques de esta verbena popular 16ª de la Virgen de los Faroles. Nos vamos pues al Mesón de San Basilio. Somos ya mayorcitos, pero todavía, y el director va a tener gusto de hacer el despeje del cuadro para que en este caso lo vean y se coloque en su sitio. Y que de verdad, hace mucho calor, pero es el día de Santiago, que también este barrio tenía una relación con Santiago porque era el patrón de sementales. Y yo que me sacaron los dientes aquí en este barrio, pues salían los caballistas y le dábamos la vuelta al barrio los caballitos y todas estas cosas. Así que para ustedes vamos a interpretar ahora unas canciones, que la primera va a ser La Peña. Segundo va a ser Serenata la Mezquita. Tercero va a ser Noche de Ribera. Oh.
Pues ahí estaban los componentes de esa agrupación musical Noche de mi Ribera. Desde aquí felicitamos a todos sus componentes por la inauguración de esa bodega que lleva el nombre de la agrupación. Antonio Sánchez, abordamos ya la recta final. ¿Y qué nos puede hablar más de esta verbena? Pues de esta verbena, que decirte, hombre, que es que antes se me ha quedado atrás. Las niñas bonitas. Las niñas. Las niñas bonitas. Como son el grupo musical La Sobrina del Tito Lolo, que están puestas precisamente para el sábado día 9. Que el presentador va a ser Manolo Camargo. Y la noche flamenca, pues el presentador será, como siempre, Rafael Guerra. Nuestro compañero Rafael Guerra estará ahí en esa noche flamenca un año más. ¿Algo más, Antonio Sánchez? Tan solo darte las gracias a ti por la oportunidad que me has dado de estar aquí. Y pues sí, no quisiera tampoco sin agradecer precisamente que gracias a las casas comerciales hacemos, y con tu permiso, pues entre ellas el Corte Inglés, Cerveza Alhambra, Arenas 2000, Bodega El Gallo, que este año puede estar colaborando con nosotros, el restaurante Federación de Peñas, que es, como tú sabes, Kiko, Martínez Barragán y Coca-Cola. Ese es junto con el Ayuntamiento, Cajasur, y Cajasur, son los que han patrocinado este amplio programa. Pues ya lo saben, amigos, Antonio Sánchez, en nombre de la Junta Directiva de la Federación de Peñas, les invita a que se den una vuelta por ese lugar emblemático, bello, como es ese triunfo del San Rafael en plena mezquita catedral, donde está celebrándose la 16ª edición de la verbena popular Virgen de los Faroles. Antonio Sánchez, muchísimas gracias, doble motivo, por haber hecho un acto en el camino del trabajo y por habernos informado de toda esta... Gracias a ti, y decirle a los peñistas que allí estamos para compartir con ellos alguna noche y tomarnos una copa. Algo fresquito, pues ya lo saben, Peñas Cordobesas, el próximo día 2 y hasta el domingo, día 17 de agosto, estará abierta ese recinto del Triunfo de San Rafael con esa verbena popular Virgen de los Faroles. Y nosotros vamos a poner ya punto y final a nuestro programa del día de hoy, y lo vamos a hacer precisamente con las cámaras en una peña cordobesa como es la de Valdollero Real Madrid, que también tenía ubicada su instalación de la verbena popular en ese, donde estaba antiguamente el parque de automovilismo. Allí estuvimos con el grupo Amigos de Fátima, el grupo musical Amigos de Fátima, y nuestras niñas bonitas, la sobrina del Tito Lolo. Nos marchamos a ese lugar y le deseamos que lo hayan pasado bien. Gracias por la atención prestada y no lo olviden, ya la próxima semana será actualidad dentro del mundo de las peñas esa verbena popular de Virgen de los Faroles. Nada más, les dejamos con este reportaje de la peña Valdollero Real Madrid en su verbena popular. Déjame hasta ti, que no sé vivir si no estás conmigo.
yo no he querido a ninguna con más puro sentimiento. Tus ojos de acero puro lo llevo dentro del alma. Caballo salta los muros y cruza por las montañas. Y hasta el corazón lleno de pasión me duele por dentro. Con el tititi, con el tititón de los negros ceros. Llévame hasta allí que no sé vivir si no estás conmigo. Esa niña de labio de fresa, al mirarla de amor me interesa, me echa a morir. Y hasta el corazón lleno de pasión me duele por dentro. Llévame hasta allí que no sé vivir si no está conmigo. Esa niña de labios de fresa, al mirarla de amor me embeleza, me echa a morir. Y hasta el corazón lleno de pasión me duele por dentro. Con el tititi, con el tititó de los negros ceros. Llévame hasta allí que no sé vivir si no está conmigo. Esa niña de labios de fresa, al mirarla de amor me embeleza, me echa a morir. ¡Ahí quedó! ¡Esa rumbita! Esperándote en la orilla del desierto, sobre la arena de la playa del recuerdo, agarrando el horizonte con mis dedos, recostada en el diván de todos mis sueños. Ahí, enfrente estás tú, ahí, el faro y mi luz, ahí, sobre el mar azul, ahí, ahí. Como una sombra escondida ahí, como una isla perdida ahí, el romizón de mi vida ahí. Amore mío, ay llévame al sitio que yo quiero, ay llévame, tema con tu barquilla y acércame que yo esperar no puedo. Amore mío, ay llévame al puerto de tu beso, ay llévame, vamos pa' día deprisa, no vaya a ser que se pierda mi sueño. Ahí, enfrente estás tú, ahí, el faro y mi luz, ahí, sobre el mar azul, ahí. Ahí, como una sombra escondida, ahí, como una isla perdida, ahí, el romizón de mi vida, ahí. Amore mío, ahí llévame al sitio que yo quiero, ahí llévame, rema con tu barquilla y acércame, que yo esperar no puedo. Amore mío, ahí llévame al puerto de tu beso, ahí llévame, vamos pa' allá deprisa, no vaya a ser que se pierda mi sueño. Tus manos son redes donde se engancha mi ansiedad. Amore mío, ay llévame al sitio que yo quiero, ay llévame, rema con tu barquilla y acércame que yo esperar no puedo. Amore mío, ay llévame al puerto de tu beso, ay llévame, vamos pa' día deprisa, no vaya a ser que se pierda mi sueño. Amore mío, ay llévame al sitio que yo quiero, ay llévame, rema con tu barquilla y acércame, que yo esperar no puedo. Amore mío, ay llévame al puerto de tus besos, ay llévame, vamos pa' allá deprisa, no vaya a ser que se pierda mi sueño. Gracias. A bailar, decídete, que es el lenguaje que tiene tu cuerpo. Y no vivir así cuando
son que estoy bailando.